¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última mesa, en la que vamos a hablar sobre los retos y el camino a seguir para un sistema sanitario más inclusivo y más responsable. Vamos a tratar temas como la desigualdad en el acceso a la sanidad, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, el papel de las empresas o la necesidad de un sistema sanitario más responsable y más sostenible. Me acompañan en la mesa, empezando por mi derecha, Mario Fontán, epidemiólogo social, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Sanidad en el Ministerio de Sanidad. Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería. Manuela Villena López, gerente de Relaciones Institucionales de Vida Farma. Y Toni Lloret, director de vacunas de IPRA. Gracias por estar aquí a todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Mario, a pesar de que hemos visto muchos avances en los últimos años, sigue habiendo desigualdad en el sistema sanitario y en el acceso al sistema sanitario. ¿Qué propuestas y políticas se están poniendo sobre la mesa o se están llevando a cabo desde el Ministerio de Sanidad? Bueno, quería empezar agradeciendo a eldiario.es, primero la organización de la jornada y la invitación. Tendemos a pensar en medicina, porque yo soy médico de formación, tendemos a pensar en medicina que una vez tenemos recogida en la ley, ¿no?, que existe una cobertura sanitaria o incluimos algún servicio dentro del Sistema Nacional de Salud, tendemos a pensar que con eso ya está todo el trabajo hecho. Y sabemos que los determinantes sociales de la salud, que se ha hablado durante toda la jornada sobre ellos, influyen a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud. Yo creo que hay dos factores que ahora mismo el Ministerio de Sanidad está haciendo que pueden ayudar a mejorar la accesibilidad al Sistema Nacional de Salud. Creo que el más importante es el proyecto de ley sobre universalidad. Creo que antes del 2012 teníamos un sistema que podríamos decir que era universal y en el 2012 se produjo un recorte que en el 2018 se intentó subsanar, pero que dejó algunos huecos, ¿no? Y creemos que este proyecto de ley va a lograr recuperar esa vocación universal que tiene el Sistema Nacional de Salud para que cualquier persona pueda disfrutar de los servicios que incluyen el Sistema Nacional de Salud. Y creo que además es importante porque al final el Sistema Nacional de Salud es un reflejo de los valores que existen en la sociedad, ¿no? Y creo que hoy en día que estamos viviendo un auge reaccionario, ¿no?, en algunos países de nuestro entorno y más allá de nuestras fronteras, creo que es importante que ante recortes de derechos se universalicen derechos por parte de las fuerzas progresistas. Y creo que la ley de universalidad quiere devolver al Sistema Nacional de Salud a ese reflejo de una sociedad tolerante e integradora. Y creo que el otro elemento fundamental es la atención primaria. Creo que tenemos una red hospitalaria muy potente, tenemos una red de atención de primaria, que lo ha comentado la ministra esta mañana, ¿no?, que se envidia en otros países, pero que necesitamos reforzarla. ¿Por qué es importante la atención primaria? Porque al final la atención primaria acerca la atención sanitaria a las personas en sus comunidades, en sus territorios. Y eso creo que es un punto a favor, ¿no? El no hacer que las personas se tengan que desplazar grandes distancias para recibir atención sanitaria, sino acercar esa atención sanitaria a las personas. Estamos trabajando ahora mismo en el plan de acción de atención primaria, ¿no?, que esperemos que antes de año esté aprobado, e incorpora algunas cuestiones que creemos que va a mejorar esa inclusión de las personas en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Equipos multidisciplinares que cuenten con odontólogos, ópticos y optometristas, podólogos, ¿no? Es decir, ampliar los servicios a los que pueda acceder una persona dentro de la atención primaria. Creemos que también hay que poner en valor y reforzar la longitudinalidad, como también ha mencionado la ministra esta mañana, ¿no?, que es, digamos, el fármaco que más previene mortalidad, que más previene visitas a urgencias y que más previene ingresos hospitalarios. Y luego una digitalización que permita una comunicación mucho más fluida entre profesionales, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar sobre todo a cómo se comunican entre atención primaria y las farmacias comunitarias, ¿no?, que es otro tejido que forma parte del Sistema Nacional de Salud, pero que no siempre sale. Pero a las oficinas de farmacia comunitaria tienen una capilaridad en todo el territorio muy importante y a veces casi que es casi el único recurso al que puede acceder una persona del Sistema Nacional de Salud. Entonces, estos pilares del nuevo plan de acción creemos que va a mejorar la atención primaria y el acceso de las personas al Sistema Nacional de Salud. Bueno, creo que un factor o un elemento muy importante de todo esto que cuentas son los trabajadores y trabajadoras sanitarios, que son en parte quienes mantienen o sostienen el sistema. Raquel, tú has trabajado mano a mano con ellos, formas parte de ellos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales sanitarios, en particular las mujeres, porque sigue habiendo
esa diferencia de género en relación a la conciliación laboral o la igualdad dentro del sistema que tenemos? Bueno, enfermería es eminentemente femenina. De todo el volumen de enfermeras y enfermeros, las mujeres son el 85%. Y eso va a crear una dualidad que tienen las mujeres, ser enfermera y ser mujer. Con lo cual, ese vínculo y ese doble rol se va a ver muy condicionado en el sistema sanitario. Yo, por resumir, diría tres ejes fundamentales. Uno serían los principios de igualdad. Es decir, el sistema tiene que ser equitativo. Las enfermeras a veces tienen un trato no equitativo ni igualitario. Los estereotipos de género pesan sobre ellas, sobre expresiones machistas, sexistas, y eso deteriora a la mujer enfermera y deteriora a la profesión enfermera. Otro eje sería las desigualdades que hay en el sistema sanitario. La primera es la escasez de enfermeras. Las faltas de enfermeras y de profesionales, comparativamente con otros profesionales, es menor. En España esa escasez de enfermeras, estamos en los ratios muy por debajo de Europa. Europa está en cada 1.000 habitantes 8,3 enfermeras y en España es 6,3. Y aquí tenemos en España que encima es muy diverso y muy diferente en las distintas comunidades autónomas. De 19 países, España en las enfermeras ocupa el 14 y eso es una situación grave. Otra, las enfermeras se enfrentan a lo que son las agresiones en los ámbitos de trabajo laborales, no solamente físicas, sino que también verbales, y con otro añadido, que la actividad que realiza enfermería es una actividad de riesgo, utilizan medicamentos que son de alto riesgo, biológicos, y situaciones con unos tratamientos muy riesgos. Se ha puesto encima de la mesa en el tiempo del COVID, pero habitualmente eso es muy común. Y luego también hay un elemento que se les olvida y es que el valor, el cuidado no tiene valor. El cuidado está en manos de mujeres y cuando está en manos de las enfermeras se infravalora todavía. Puede tener reconocimiento social, pero desde luego no tiene reconocimiento, no tiene valor. Y por último sería la igualdad de oportunidades. El agravio comparativo que reivindicamos desde el Consejo General de Enfermería es que las enfermeras no forman parte del grupo A. Otras profesiones dentro del sistema sanitario, con la misma graduación, mismo nivel académico, el grado, sí optan al grupo A y en las enfermeras ahora mismo no lo estamos. Eso queda lugar para unos techos de cristal, como mujer y como no pertenecer al grupo A, en el que no están en situación de poder. No ocupan espacios estratégicos donde se toman las decisiones políticas y los programas sanitarios, y eso nos crea una desventaja. Y luego, por último, yo creo que las condiciones laborales de las enfermeras quedan mucho por desear comparativamente con otros profesionales dentro del sistema sanitario, que son una precariedad laboral en donde las condiciones de trabajo a veces no son tan dignas como deseamos. Yo creo que, en líneas generales, el sistema, si es en relación a la conciliación, yo creo que bueno, a lo largo de la mesa lo podríamos ver entendiendo por corresponsabilidad, una herramienta de corresponsabilidad social, que mientras no se hagan diagnósticos diferenciados entre hombres y mujeres y entre el ámbito familiar y el ámbito laboral, pues no sería muy efectiva. Bueno, volveremos a ahondar sobre esto más adelante. En este sentido, Manuela, te quería preguntar qué pueden hacer lugares como Vidafarma para mejorar estas condiciones de los trabajadores o los empleadores que pueden hacer. Muchas gracias, Carlota. Buenas tardes a todas y a todas y un saludo también a todas las personas que nos están viendo a través de streaming. Y bueno, para mí es un placer estar hoy aquí junto con el resto de compañeros que nos acompañan hoy en la mesa y que estoy segura que vas a moderar este debate de manera maravillosa, Carlota. Bueno, yo creo que hay que poner la vista puesta en las personas, ¿no? Las personas son imprescindibles para el éxito de cualquier organización. Esto es una obviedad, pero es que cuanto mejor preparadas, mejor motivadas, mejores condiciones laborales tengan, pues esto genera impactos positivos en lo que es la organización y sobre todo también en el entorno, ¿no? Nosotros, como cooperativa farmacéutica, estamos profundamente comprometidos con la salud de todos, garantizando el acceso de los medicamentos de manera equitativa, vivan donde vivan, promoviendo la salud pública y el bienestar de todos, ¿no? Pero para cuidar a los que cuidan, en este caso nosotros las farmacias,
tenemos que cuidar también primero a los que hacen posible esta labor, ¿no? Los que llevan los medicamentos a millones de personas cada día, ¿no? Bajo este planteamiento, entendiendo que la salud empieza dentro de casa, de nuestro propio equipo, nosotros valoramos al trabajador desde su bienestar, cuidando en primer lugar de su salud, fomentando un lugar de trabajo seguro y saludable, asumiendo en la organización una cultura preventiva en todos los niveles. Prevención de riesgos laborales en el ámbito de la salud, promoción de campañas informativas sobre hábitos saludables. Nosotros vamos más allá de lo que nos permite la ley, tenemos servicio médico propio y además el año pasado terminamos un proyecto muy bonito que es la instalación de desfibriladores semiautomáticos y con personal formado en reanimación cardiopulmonar, de manera que toda Vidafarma está cardioprotegida ante cualquier accidente que se pueda producir de este tipo. Cuidamos primero de la salud, pero también es fundamental promover, fomentar lo que es la formación, la capacitación y el desarrollo profesional, la gestión del talento como principal activo. Promover continuamente la formación continua para actualizar conocimientos y, muy importante también, favorecer lo que es esa promoción interna como garantía, como eje para ese desarrollo profesional. Y también nosotros estamos apostando mucho por el tema, apostamos por un modelo social comprometido con la igualdad, con la diversidad y con la conciliación de la vida familiar y laboral. La necesidad de que las empresas contemos con planes de igualdad, ¿no?, para detectar esas posibles discriminaciones que puedan existir en la empresa, la estimulación y la implantación de políticas de conciliación de la vida laboral y profesional, integrar esa perspectiva de género en todos los niveles de la organización. Hablabas antes, Raquel, del tema del acceso todavía de las mujeres, ese techo de cristal que sigue existiendo. Es verdad que es paradigmático que un sector tan feminizado como es el sanitario, donde el 70% de los puestos están ocupados por mujeres, sin embargo, en los puestos de representación todavía hay ese techo de cristal. Yo diría todavía tenemos esas escaleras de cristal, porque estamos hablando de un 30%. El sector de la distribución farmacéutico tradicionalmente ha sido un sector muy masculinizado. Nosotros estamos ahora un 45% en la plantilla, bueno, y queremos ir a más, y para ello nos estamos adhiriendo también a programas de empoderamiento femenino, ¿no?, para poner el foco en ese desarrollo del talento, visibilizar a mujeres dentro de la empresa para que accedan a esos puestos de más representación. Y luego, la gestión de la diversidad es muy importante, fomentar la contratación de colectivos vulnerables. Nosotros, los almacenes de distribución, tienen un gran potencial para la inclusión de personas de estos colectivos. Estamos ahora trabajando en favorecer lo que es esas personas que tienen más dificultades, eliminar las barreras para la contratación de personas mayores de 55 años, colectivos inmigrantes, jóvenes y mujeres víctimas de violencia de género. Y, por último, yo también quiero incidir en un aspecto que tenemos que tener en cuenta las empresas, hacer visible ese valor social, ¿no? Participar en proyectos sociales, involucrar a los trabajadores, fomentar el voluntariado corporativo, ¿no? Yo creo que esto aumenta ese sentimiento de pertenencia a la empresa y le refuerza ese sentimiento, ¿no?, de pertenecer a una organización comprometida con la salud, comprometida con la inclusión social y con un mundo más justo y saludable. Yo creo que son propuestas que no solo cuidan del bienestar de los trabajadores, sino también fortalecen ese compromiso, esa lealtad a lo que es la empresa. Fenomenal. Bueno, voy a aprovechar que tenemos aquí a Toni también para preguntar sobre las vacunas. Toni, ¿cómo puede la innovación en vacunas o en la biotecnología en general contribuir a que el sistema sanitario sea más inclusivo y más accesible? Cuéntanos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias, Carlota. Gracias a todos los asistentes aquí y a los que nos siguen por streaming. Y gracias al diario.es por dar la oportunidad a IPRA a estar presente en este foro, en este tercer foro tan interesante. Bien, pues como dices, yo casi empezaría por un poco definir lo que entendemos todos por una pandemia, ¿no? La pandemia está definida como que es algo que se da en muchos territorios, una infección viral, en este caso, en muchos territorios y de forma muy rápida se extiende a otros territorios y afecta a muchas personas. Eso es muy distinto a lo que sería una epidemia, la famosa epidemia de gripe que conocemos, que está acotada en el tiempo y afecta solo a unos
pequeños territorios. Dicho esto, y en cuanto a lo que me preguntabas, pues evidentemente hay varios factores. Yo he ido apuntando en base a lo que se ha ido diciendo durante todo el día de hoy. Y, por ejemplo, hay un desarrollo rápido. Es decir, frente a una pandemia tenemos que tener mecanismos para tener vacunas disponibles de forma rápida. Es cierto que en su momento, en la pandemia del 2009, por ejemplo, de la gripe, del H1N1, se realizó unas acciones que, por suerte, era una pandemia que venía de México y que no afectó a la población. Todo y que tenemos que decir que los taxistas, sin menospreciar a nadie, los profesores, todo el mundo quería ser vacunado, pero por suerte, como llegó lo que llegó, que era poco, pues no se vacunó a casi nadie. En esta del SARS-CoV-2 ha sido muy distinto. Esto ha sido muy rápido y, por suerte, se ha hecho un desarrollo rápido. Hemos tenido la oportunidad ya de tener las vacunas de ARN mensajero, que han hecho una gran labor. Ahí están y siguen haciendo una gran labor. Hay que hacer una eficacia. Tenemos que tener otro factor, es la eficacia adaptada. Es decir, tenemos que adaptarnos al medio, tenemos que adaptarnos al virus. El virus cambia, muta, con lo cual tenemos que ir avanzando. Tienen que salir nuevas plataformas. Por ejemplo, tenemos la de ARN mensajero y ahora tenemos la de la proteína recombinante. ¿Eso qué quiere decir? Eso en el símil bélico, lamentablemente hoy día con Israel y todo esto, pues no queda bien presentarlo, pero en el símil bélico diríamos que el ARN mensajero ha sido la infantería, ¿no? Que nos ha ido fantásticamente bien, ha salvado millones de vidas. Y la infantería ha estado ahí, pero ahora ya estamos en una fase que no hay una emergencia sanitaria y que ahora tiene que actuar lo que dijéramos la artillería, ¿no? Y la caballería. Y entonces ahí están las vacunas de proteína recombinante en cuanto a su seguridad y todo lo bueno que puedan aportar al sistema sanitario. Dicho esto, por suerte también tenemos que validar el hecho de tener una producción local. Es decir, España, lamentablemente, no teníamos hasta la fecha un productor local de vacunas COVID. Hoy día disponemos de un productor local que ha sintetizado la molécula, la ha desarrollado in-house y la está distribuyendo desde su propia casa, que en este caso es la compañía española IPRA. Ahí estamos nosotros validando el trabajo en casa y el Made in Spain ahí se mantenga. Hay un factor que es la educación. La educación en cuanto a las diferentes, a través de las diferentes tecnologías. Hay que ir con cuidado porque el exceso de información genera desinformación. Con lo cual tenemos que informar de una forma seria y educativa precisamente para sacar esos mitos en cuanto a la vacunación. Y eso es una cosa que debemos realizar entre todos. Colaboraciones estratégicas. Ahí sí que es importante comentaros, por ejemplo, el caso COVID en nuestra casa, en IPRA. El caso COVID nació porque IPRA es una compañía de más de 50 años de existencia dedicada a salud animal, vacunas de veterinaria. Tenemos 108 vacunas para animales de todo tipo. Y bueno, pues nunca nos pensábamos que entraríamos en el mundo COVID, en el mundo de salud humana. Pero ¿qué ocurrió? Ahí hubo una colaboración con el gobierno de que en un momento de desesperación dijo, nos pidió ayuda. Dijo, oye, ¿nos podéis ayudar en realizar PCRs para valorar realmente el alcance de la situación? Pues bueno, en aquel momento nosotros realizamos 166.000 PCRs. Hoy día en salud animal estamos realizando unas 700.000 PCRs para un poco a nivel de epidemiológico, ¿no? Valorar también que la zoonosis, es decir, cuando los animales tienen un virus, normalmente cuando salta a humanos, cuando empezamos a tener problemas, y ahí es cuando tenemos que empezar a vacunar a las personas. Nosotros tenemos 300 patógenos identificados. Entonces ahí estuvimos colaborando ya con el gobierno y de ahí salió la vacuna nuestra toda hecha en casa y evidentemente estrategias con, como comentaba Manuela, con el entorno también logístico. Y no hay que olvidar las sociedades científicas, porque ahí todos formamos parte del entorno. Hay una reducción de costes.
Hay que vigilar la reducción de costes al realizarlo todo en casa, el transporte, la huella de carbono famosa que estamos hablando, transporte, que supongo que esto luego ya lo sacaremos a debate. Y la inducción en cuanto a ensayos clínicos. Hay que fomentar el que se realice, y España es un país muy potente en cuanto a ensayos clínicos y validados, con muy buena imagen en el exterior y muy buen validados por parte de la FDA y de la EMA, con lo que hay que promocionar y colaborar con todas las comunidades autónomas, con las autoridades sanitarias y fomentar que los ensayos clínicos se hagan en casa. Es decir, lo que tenemos que hacer es el Made in Spain, que sea desde el inicio hasta el final y colaborando todos los entes integradores. Ya no me quiero extender más, pero también agradecer que, ya sé que me estás mirando mal, pero... Qué va. Pero agradecer también, y me refiero a la pandemia en sí, a enfermería. Sin el papel de enfermería, hoy no estaríamos hablando del éxito que hemos tenido en la pandemia. Ahí lo dejo de momento. Carlota, gracias. Bueno, voy a pasar ahora a algunas preguntas para el debate general y recogiendo un poco las primeras propuestas que hacía Mario en su primera intervención. ¿Cómo creéis también los demás que España puede evolucionar a que el sistema sea más inclusivo, más accesible y tengamos en cuenta algunos colectivos vulnerables que de vez en cuando se quedan fuera, como son las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores? No sé, Raquel, ¿quieres empezar? Vale, bueno, sí. Bueno, yo lo diría en una frase. Hay que invertir en enfermería. Invertir en enfermería es invertir en salud, es invertir en el sistema sanitario, y si no hay salud no hay futuro. Enfermería da una cobertura desde que nacemos hasta que fallecemos y cuida a las personas sanas o enfermas. Y hay que cambiar de un modelo muy biomédico y muy patológico a pasar a las necesidades de salud de las personas sanas y de lo que hemos hablado esta mañana con todos los determinantes sociales. Enfermería es una profesión universal, donde acoge y cuidamos sin ningún tipo de cortapisa, de raza, de color, de género, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esa cobertura integral e integrada va a hacer que las personas sean más felices y sean más sanas. Somos esenciales en la promoción y prevención de la salud y en la educación sanitaria. Y desde el Consejo General de Enfermería tenemos programas concretos que se desarrollan a través de los colegios profesionales, como es un programa de solidaridad enfermera, donde acoge a grupos vulnerables, a inmigrantes, violencia de género, niños abandonados, y un programa que con toda la profesionalidad y nivel científico que tienen las enfermeras se está desarrollando en toda España. Tenemos programas concretos de cobertura asistencial en mejora de la integración dentro del sistema sanitario y ver dónde están las desigualdades de salud que esos determinantes están creando, teniendo en cuenta mucho la perspectiva de género. Hacemos talleres, grupos de trabajo, educación sanitaria. Yo diría que el Sistema Nacional de Salud pivota en enfermería porque pivota sobre los cuidados, ¿vale? Cuidar es la esencia. El usuario es el eje central del sistema, pero el cuidado. Se puede vivir sin curación, pero no se puede vivir sin cuidado. Y eso es una premisa que hay que tenerlo en cuenta y desde enfermería eso siempre lo llevamos. Agradezco el papel que juegan las enfermeras en promoción y prevención de la salud, en las vacunas y en otros muchos espacios de trabajo, tanto de ámbito privado como de ámbito público, como en el ámbito de prevención y hospitalario, de atención primaria, somos esenciales. Me podría estar aquí hablando mucho, pero bueno, yo creo que de momento, con que se invierta en enfermería, estamos invirtiendo en salud y en futuro. Gracias. Manuela, Toni, ¿queréis añadir? Bueno, nosotros en la distribución farmacéutica estamos muy conectados con el Sistema Nacional de Salud gracias a ese servicio que prestamos a las farmacias. Llevamos las farmacias a todos los rincones de ese país de manera equitativa, ¿no? Vivan donde vivan, donde hay una farmacia que lo solicite y donde hay un paciente que lo necesite. Tenemos en nuestras manos un patrimonio muy importante que es aquello que cura a las personas, el medicamento, y de ello velan las farmacias y las cooperativas como es Vidafarma, ¿no? Nosotros, a través de lo que son las más de 22.000 farmacias que atienden cada día a 2 millones de personas, son un aliado sanitario fundamental, pero también social, ¿no?
gracias a su cercanía, lo decías antes Mario, ¿no? Esa capilaridad que tenemos, esa cercanía, esa accesibilidad, ese fuerte arraigo que tenemos en la comunidad, pues más allá de esas labores de dispensación y de servicios profesionales, sino también desarrollan importantes funciones en la comunidad, ¿no? Los farmacéuticos tienen un potencial como agente en la lucha contra las desigualdades sanitarias, ¿no? Hablaba la ministra esta mañana de los determinantes sociales y que tienen efectos directos sobre la salud. Nosotros desde la Fundación Vida Farma, que estamos cerca de poblaciones desfavorecidas, vemos como la salud depende más casi del código postal que del código genético, ¿no? Y yo creo que las farmacias son un potente radar para detectar esos problemas. Lo estamos viendo con la soledad no deseada. En España estamos hablando de que casi el 40% de personas mayores viven solas, y ya si hablamos de entornos rurales, pues la verdad que es un problema bastante importante, y las farmacias, por esa cercanía, por esa accesibilidad, pueden ser un aliado fundamental para luchar contra la soledad no deseada. Hablamos también de un problema muy importante, el tema de la violencia machista, ¿no? Las farmacias llevan colaborando desde hace años en la prevención y la sensibilización, ¿no? La mascarilla 19, acordaros en la pandemia, ¿no? Se activaba enseguida que nombrabas mascarilla 19, pedías mascarilla 19, se activaba ese protocolo, ¿no? Y además desde la organización colegial, pues estamos dentro del marco de la campaña, estás en un lugar seguro si tienes algún problema de violencia violencia de género, estamos aquí, ¿no? Y luego también acompañando a los pacientes, ¿no? Mejorando la atención de aquellas personas discapacitadas como consecuencia de enfermedades degenerativas o por una patología adquirida. Yo creo que hay que aprovechar a la red de farmacias comunitarias, que en España es muy potente, y sobre todo porque es por esa cercanía y por ese fuerte arraigo que tienen en la comunidad. Tony, no sé si querías añadir algo. Brevemente, dale. Fortalecer el acceso universal, es decir, y ahora con el problema de la inmigración que tenemos y el sistema sanitario debe recomponerse un poco y ver cómo gestionamos todo esto. Esto colaborando todos a la vez y en el mismo sentido. Y formando, evidentemente, formando a la ciudadanía. Es indispensable que la ciudadanía tenga el conocimiento adecuado, justo y oportuno. Y formando a los profesionales sanitarios también. Los profesionales sanitarios, y esto la ministra esta mañana ha hecho comentario de atención primaria, al cual ha hecho referencia ahora Mario, pues atención primaria no la estamos formando correctamente o apropiadamente en el momento adecuado. Es decir, y eso tenemos que, entre todos, las colaboraciones público-privadas, fortalecer esta formación. Muchas veces nos quedamos con el inicio de la formación, pero no acabamos de cerrarlo. Ese es un círculo vicioso, porque luego lo que generamos es mitos que no se puede, a los que no debemos dar respuesta. Con lo cual, donde voy es a que tenemos que, entre todos, formar bien a nuestros profesionales sanitarios. Mario, no sé si querías añadir algo. Sí, no, por comentar una cuestión que yo creo que ejemplifica este problema que a veces hay dentro del Sistema Nacional de Salud para acceder. Comentaba Tony, ¿no? el tema de las vacunas. Dentro de salud pública, las medidas que se aplican de salud pública pueden ser universalistas, ¿no? Es decir, que se aplican de igual manera a todo el mundo. Y creo que durante la pandemia las vacunas de COVID fue un ejemplo de esto. Voy a contar que yo antes de mi época en el ministerio, ¿no? Casi en otra vida, yo trabajaba en el Hospital de Vallecas, que creo que además es un ejemplo en cuanto a tener en cuenta la inclusión y los determinantes sociales en su hacer. Y llamé a una persona para gestionar su vacuna de COVID y esta persona me dijo que era migrante, que trabajaba como interna en una casa y que no se podía permitir vacunarse porque si tenía algún efecto secundario, aunque solo fuera durante un día y no podía ir a trabajar o no podía trabajar ese día, podía perder el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos, trabajando en el proyecto de ley de universalidad, ¿no? Podemos tener un texto que recoja la universalidad del Sistema Nacional de Salud, podemos tener una tecnología como la vacuna incorporada a nuestra cartera de servicios, pero creo que, y lo ha mencionado antes Manuela muy bien, ¿no? Hay otras medidas más allá del Sistema Nacional de Salud que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como pueden ser conciliación laboral, derechos laborales y demás. Creo que este ejemplo nos sirve para
para que enfoquemos no solo esto que se ha dicho de salud en todas las políticas, sino incluso equidad en todas las políticas, ¿no? Para que así todo aquello que implementemos llegue a todo el mundo de manera proporcional, que no solo sea universalista, sino que sea proporcional en los casos donde más se necesite. Fenomenal. Sobre esto quería incidir en dos colectivos. Primero, quería hablar de la comparación entre las ciudades y las zonas rurales o las zonas despobladas. En algunos pueblos, en algunos lugares, es una odisea un traslado en ambulancia. Por ejemplo, hablaba antes Manuela, algunos ni siquiera tienen farmacia. ¿Qué estrategias podrían aplicarse en estos casos? Y quería preguntaros también, por optimizar el tiempo, sobre las personas mayores. Al final, las personas mayores son uno de los colectivos que más uso hacen de la sanidad universal. ¿Cómo les podemos integrar y no dejarles también un poco atrás en un sistema que cada vez está más digitalizado? Bueno, empiezo yo, ¿no? A ver, ahí desde enfermería es básico potenciar las especialidades. Especialidades en enfermería hay matronas, obstetricias, salud mental, enfermería familiar y comunitaria, hay también pediatría, con lo cual dan cobertura global e integral a todas las necesidades de salud. Y ahí es pieza clave las enfermeras en cualquier ámbito, con la preparación que tienen de 2 años, una especialidad, tanto en el ámbito rural como en el ámbito de las ciudades o de los espacios sociosanitarios. La farmacia, esa cercanía que estaba diciendo Manuela, es cierta, pero quien da la atención sanitaria, quien tiene que darla, quien cubre las necesidades de salud de los pacientes, son las enfermeras. Tanto en el ámbito de salud pública, no solamente en vacunas, sino en educación, de hábitos de vida alimenticio. Las personas mayores son muy vulnerables, pero hay una especialidad que es de geriatría y gerontología. Y entonces, tanto la familiar comunitaria como la gerontología pivotan y tienen los planes de cronicidad. Son las líderes en dar planes de cuidado, de diagnósticos de salud comunitario e incluso individualizados. Por eso es fundamental que se desarrollen plenamente y hay que dar competencia plena a las enfermeras, dando toda su autonomía dentro de su marco legal, de su competencia, pueden agilizar el sistema sanitario, son más eficaces, más eficientes. Por hecho, lo último, que se ha creado una polémica fuera de lugar, cuando las enfermeras pueden prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica, cuando con toda su autonomía son guías que están aprobadas por un consenso político y profesional bien definida, donde resuelven uso, indica y autoriza determinados medicamentos por el Real Decreto en diabetes, en ostomía, en lo último, en los medicamentos. Es decir, todo eso agiliza muchísimo el sistema, tienen plena autonomía, están resolviendo la situación de los pacientes, que a veces en el ámbito rural solamente está una enfermera. La enfermera es el profesional más cercano, el que está cerca de la ciudadanía, del bebé, de las escuelas, la salud escolar, también tienen acceso, salud mental, las personas que tienen dependencia. Y teniendo enfermeras en una red, está cubierta la asistencia sanitaria. No son espacios, no es un agente social, es un profesional que atiende y cubre las necesidades de salud de la población y de la comunidad, sana o enferma. Con lo cual, yo creo que eso es básico para que efectivamente se dé esa cobertura en esos pueblos que no hay nadie, que solamente está la enfermera. Darle autonomía y darle esa competencia. Manuela, ¿nos escribes? Bueno, yo creo que los farmacéuticos comunitarios, como parte de esa atención primaria, lo decía esta mañana la ministra, ¿no?, que se quiere potenciar desde el Gobierno esa atención primaria, pues los farmacéuticos como parte de esa atención primaria y las farmacias como punto de salud más cercano, creo que pueden jugar un papel fundamental. En España tenemos la suerte de contar con una red de inteligencia sanitaria que son las más de 22.000 farmacias que llegan a todos los rincones de nuestro país, ¿no? En el ámbito rural hay aproximadamente más de 5.300 farmacias. 2.000 están en municipios de menos de 1.000 habitantes y más de 1.000.000 en municipios de menos de 500. En muchos municipios no hay centro de salud, no hay ningún otro servicio, pero hay una farmacia. Yo creo que hay que aprovechar este recurso, esta potente herramienta que tenemos, que son los farmacéuticos comunitarios,
se vio claramente en la pandemia, ¿no? Donde el único establecimiento que estaba abierto era la farmacia y estaba abierta gracias a los servicios que recibía por parte de la administración, ¿no? Yo creo que ahora mismo multitud de pueblos son la única referencia que hay del Sistema Nacional de Salud, son un punto de información, apoyo, son un eje también de cohesión social, ¿no? De vertebración y también para frenar ese éxodo rural y también, ¿por qué no decirlo?, para potenciar también el desarrollo económico de muchas regiones. Yo creo que la administración también debe ayudar a potenciar esa imagen del farmacéutico como simple dispensador de medicamentos, también como ese seguimiento farmacoterapéutico, adherencia al tratamiento, promotor, educador en salud, promotor de promoción de hábitos saludables. Hablamos del uso racional del medicamento, hablemos también del uso racional de los farmacéuticos dentro de sus competencias y siempre, siempre de la mano del resto de profesionales sanitarios. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es el envejecimiento. Un lugar muy frecuentado por las personas mayores son las farmacias, ¿no? El envejecimiento repercute directamente en un aumento de esas enfermedades crónicas, degenerativas y, por tanto, en esa prescripción médica, ¿no? Las farmacias yo creo que son pioneras en el uso de tecnologías de la salud. Sirva como ejemplo de ello lo que es la tarjeta sanitaria y ese acompañamiento que se puede hacer desde la farmacia para facilitar esa transición para las personas mayores. Pero es verdad que yo creo que hay que tener cuidado con el uso de las tecnologías de la salud también. Estamos hablando de salud y siempre esa atención directa, el contacto directo es y seguirá siendo fundamental, ¿no? Nos encontramos que vienen muchos pacientes a las farmacias angustiados, pacientes atendidos por telemedicina, que porque no han entendido lo que les ha pasado. Yo creo que es bueno y yo creo que la farmacia es ese recurso que tienen cerca para acompañarles en esta digitalización. Mario. Sí, sobre esto que comentaba Manuela de la oficina de farmacia, ahora mismo hay una iniciativa dentro del Ministerio de Sanidad, ¿no? En colaboración con el Consejo General de Colegios de Farmacia, ¿no? Donde estamos intentando ver de qué manera podemos hacer llegar los preservativos a personas jóvenes por debajo de 22 años de manera gratuita, ¿no? Y como decía Manuela, no queremos trabajar simplemente con los farmacéuticos y farmacéuticas de las oficinas comunitarias simplemente como un dispensador de un producto, ¿no? Sino que el profesional de farmacia que dispense ese preservativo también dé una serie de información sobre alerta de síntomas, posibilidades de diagnóstico, ¿no? Y qué circuitos dentro del sistema sanitario hay que atravesar en caso de que haya una sospecha, ¿no? Es decir, y es que, Mario, perdóname, pero yo creo que hay que poner en valor eso el consejo farmacéutico. El binomio ese paciente-consejo farmacéutico creo que hay que potenciarlo, ¿no? Porque al final el farmacéutico es el experto en el medicamento. Justo. Es reconocer un conocimiento que está ahí, no una mera dispensación y una venta de un producto, ¿no? Por supuesto. Y creo que el Ministerio está trabajando un poco en esa línea con este primer ejemplo que esperemos que se pueda profundizar. Y sobre la digitalización, yo creo que lo decía muy bien en la charla previa el director general de, lo voy a resumir, de cartera y farmacia del Ministerio, que tiene un título demasiado largo, pero lo resumía muy bien, ¿no? A veces nos fascinamos con la tecnología, pero esa tecnología no deja de ser una herramienta que se tiene que aplicar a un profesional sanitario y a un paciente. Y esa herramienta no tiene que fascinarnos por la tecnología, sino por sus resultados en salud a las personas que acuden al Sistema Nacional de Salud. Entonces, no sé si va a ofender que lo diga yo con 32 años, pero hay que pensar que todo el mundo va a ser vulnerable en algún momento y que va a ser mayor. Y pensar que por haber nacido en una época y manejarse con la tecnología de esa época, te vas a manejar igual con la nueva tecnología cuando tengas 70, 80 o 90 años. Bueno, creo que tenemos que reflexionar todos sobre que esta tecnología tiene que ayudar a las personas y no generar más barreras dentro del Sistema Nacional de Salud. No sé, Tony, si quieres añadir o pasamos. Bueno, yo solo diría que promover la sanidad de proximidad. Y como ya se ha dicho, pues efectivamente disponer de una farmacia cercana, disponer de un médico, disponer de personal de enfermería. Y en cuanto al tema de ambulancias que comentabas, pues eso ya entraríamos más en tema de sostenibilidad, que no sé si lo vas a tratar, pero ahí. Intentamos. A ver el tiempo. Que ahí sí que dijéramos que. Por ejemplo, nosotros en IPRA, ¿no? En el tema de sostenibilidad, tenemos más de 6.400 paneles solares. Dentro de la compañía, todos los automóviles son eléctricos. Hay una web interna de la gente que vive en distintas regiones, pues lo que hacen es compartir vehículo.
Es decir, todo esto, la huella de carbono, la vamos minimizando al máximo. Y eso es un gran potencial que realmente en el que todas las compañías deberíamos cada vez más ir en ese sentido, minimizar el impacto medioambiental en la mayor medida posible. Dicho esto, las ambulancias eléctricas, ¿por qué no? Entonces, intentamos visualizar cómo podemos minimizar el impacto medioambiental a la vez que también trabajamos en la sostenibilidad interna del servicio sanitario. Venga, te voy a coger el testigo contándonos cómo pueden colaborar las empresas con la sanidad pública para que sea universal y qué responsabilidades tienen, que igual ahí también entra la sostenibilidad, energías renovables, la huella de carbono. ¿Quieres empezar tú, Toni? Bueno, sí, realmente siguiendo con el mismo discurso, ¿no? Es decir, hay que trabajar en la reducción de huella de carbono, sin duda. Hay que trabajar en el talento, en la gente. Es decir, nosotros tenemos en IPRA, en la compañía, tenemos un equipo de talent review en el que lo que hacemos es simplemente no dejar escapar el talento. La ministra creo que lo comentaba esta mañana, que decía, ¿no?, que mucho talento nuestro se está formando aquí, pero es que luego hay comunidades que el talento desaparece. Con lo cual, tenemos que reforzar esto. Tenemos que intentar conseguir que el talento se quede en casa. Lo estamos formando y se nos está yendo. Pues consigamos que el talento se quede en casa y usemos ese talento a nivel interno. La industria en colaboración siempre, siempre público-privada, insisto, es clave para el futuro del Made in Spain, la marca España, pues el que trabajemos esa colaboración público-privada, tanto con las autoridades sanitarias locales como a nivel de Europa. Ahora estamos en la Unión Europea, la Comisión Europea. Hemos sacado inicialmente el tema de la pandemia. La pandemia ahora se ha comprado a través de la Comisión Europea, las vacunas de COVID. Pues, por ejemplo, ahí también, no solo nosotros, España como país, sino que si nosotros somos avanzadilla, seguro que los otros países nos siguen. Y desde este entorno todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que avanzar hacia ese objetivo. Preguntabas cómo podemos colaborar con la sanidad pública. Nosotros ya lo estamos haciendo. La distribución farmacéutica es garantía de equidad, de calidad y seguridad, ¿no? Nuestro objetivo es defender el modelo de distribución leal, honesto y responsable, ¿no? Llevar los medicamentos a todas las farmacias, independientemente de su ubicación y localización geográfica, independientemente del precio o rotación del medicamento. De ahí que uno de nuestros principios irrenunciables es fortalecer el modelo actual de farmacia, ¿no? Reforzar esa cultura de distribución cooperativa, ¿no? Es precisamente la cooperativa la que asume las diferencias de los costes que supone llevar el mismo medicamento al mismo precio, tanto a la farmacia que hay aquí, a la vuelta de la esquina, como al pueblo más pequeño de la Alpujarra de Granada, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Nuestro objetivo como cooperativa es dar servicio a los ciudadanos y por eso somos una empresa de la economía social sanitaria. Como cooperativa invertimos lo que ganamos en la sociedad basado en esos principios de solidaridad y equidad. Las farmacias y la distribución yo creo que hacen un tándem muy potente, no solo en dispensación. Ponemos a disposición de las autoridades sanitarias lo que es toda la red capilar y también las capacidades logísticas y tecnológicas de la distribución farmacéutica. Ejemplo de ello son los modelos de colaboración que hemos implementado en los últimos años en la pandemia, por ejemplo, en el transporte de medicamentos de dispensación hospitalaria a las farmacias o a domicilios de pacientes de alto riesgo, evitando precisamente que esos pacientes tuvieran que acudir a los hospitales y siendo el farmacéutico, y esto es muy importante por estas opciones que se plantean ahora de delivery, que sean los farmacéuticos quienes hagan esa dispensación con todas las garantías. Hablabais también de tema de sostenibilidad. ¿Queda un minuto? ¿Puedo...? Me queda bien. Sí. Entonces, no. Intenté intervenir ellos dos también. Vale, pues si no, luego cerramos con alguna frase que se haya quedado en el tema. No, bueno, muy brevemente. Bueno, la profesión de enfermería y el Consejo General de Enfermería, pues llevamos por un sistema gratuito, universal, equitativo e igualitario.
y la profesión de enfermería trabaja colaborativamente con otros profesionales, manteniendo su autonomía y su competencia. Lo más importante es el cuidado que reciben las personas, la ciudadanía y los pacientes. Y ese es el objetivo y la misión principal. La enfermería lo tiene que hacer con excelencia, con garantía y con seguridad. Y yo creo que la experiencia más colaborativa que tiene enfermería son las guías y los planes de cuidado que se pactan, como es el de la prescripción enfermera, que se pactan con otros profesionales para garantizar la atención y la seguridad de los pacientes. Yo creo que esa es la máxima que debe tener un profesional. Perfecto, Mario. Bueno, yo creo que por añadir, estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras, por añadir una cuestión con el tema de la sostenibilidad. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que hacen algunas empresas farmacéuticas, ¿no?, en este tema, y por eso estamos en un proceso de reforma de mucha normativa que tiene que ver con el medicamento y con el uso racional del mismo, donde queremos introducir el criterio medioambiental, ¿no?, dentro de la toma de decisiones, de financiación, de precio y demás, ¿no? Entonces, no solo como un elemento, como una señal para las empresas para que mejoren lo que ya están haciendo, evidentemente, sino también para reconocer a aquellas que están trabajando en esta cuestión para mejorar todo lo que tiene que ver con la emergencia climática. Perfecto. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo os haría muchas preguntas más, pero el tiempo es el que es. Y nada, os quiero dar las gracias. Y gracias también a todos los que habéis venido. Se acaban aquí las mesas de debate, pero no os vayáis, porque volvemos en unos segundos con el director del diario.es, con Ignacio Escolar, que dará paso al secretario de Estado para cerrar la jornada. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿eh?